8. Hecho en Cádiz. Juan Jesús Carmona es el rostro que se esconde tras Wood Bikes Custom, una firma que surge del corazón de un carpintero amante de las dos ruedas. Sí, fue como combiné las dos, bueno, una profesión y afición, la afición de la bici y la profesión de carpintero y ebanista. Investigando por internet, veí que las hacían en Estados Unidos y entonces pues digo, bueno, pues me voy a hacer uno, me gustó y me voy a hacer una para mí. Y la verdad que cuando la saqué a la calle, pues tuvo tanto éxito la gente, los amigos, la gente me paraban por la calle, esto no lo he visto yo nunca, esto es una cosa increíble. Y bueno, cuando vi, digo, bueno, esto puede ser el filón de decir, bueno, pues si yo me puedo dedicar a esto profesionalmente para luego venderlo y ganarme la vida con esto, pues fue muy bien. Equipo está también mi mujer, por otro lado, que ella es ingeniera y me ayuda con todo el tema de los planos, los proyectos con los diseños también, todo el tema burocrático también que hay, de ensayos, de todo esto. Y luego, por otro lado, también tengo mi amigo que es su peinado también, que me ayuda mucho con el tema del Facebook, de las redes sociales, colgar todo este tipo de cosas. Y yo que estoy soy el que hago la bicicleta, claro. Las bicicletas son 100% funcionales porque funcionan estupendamente, están hechas a conciencia, llevan unos materiales muy buenos, de primera calidad y bueno, y llevo un año y medio ya casi con ellas probándolas por todo Cádiz. Y de momento sin ningún tipo de problema que no sea resolvible, dichamente, ¿no? Que siempre se mejora lo que es el diseño y lo que es los materiales. Estos materiales son laminado náutico marino, que son materiales que se utilizan de madera para temas de barcos, exteriores, todo este tipo de trabajo, que son perfectamente resistentes para todo tipo de la inclemencia del tiempo y luego tiene lo que son, por ejemplo, la tornilla de ella es de acero inoxidable y luego tiene también, por ejemplo, las placas de lo que son los ejes de las ruedas y todo esto que se llama de duraluminio, que es un aluminio que se utiliza para la aeronáutica. Muchas horas de trabajo y esfuerzo han dado como resultado estas bicicletas totalmente funcionales, testadas al 100%. Son ecológicas por ahí, por ese aspecto, porque no contaminan el medio ambiente y por otro lado porque el tema de su fabricación no es en serie. Entonces no es una fábrica que esté emitiendo humo ni esté consumiendo muchísima electricidad, ni como se realmente se hacen prácticamente a mano, pues entonces se hace que el cliente final, que quería una bicicleta, bueno, pues se hace una bicicleta y no es esa producción en masa. Entonces por ahí también sería el tema ecológico, ¿no? Luego aparte este tipo de madera trae su certificado, como que lleva una cadena de custodia
y lleva todo su certificado, ¿no? Ecológico y que pasa su calidad, ¿no? La Sport Classic tiene un diseño sencillo con una línea más o menos viene de las motocicletas, de las primeras motocicletas que hubo, ¿no? Que fue cuando se le puso a una bicicleta un motor, ¿no? Los años 30. Viene en ese, más o menos en ese concepto. Hay unas que tienen un motivo, por ejemplo, pirata, que se llama la Wood Buccaneer. Lleva una bandera pirata detrás y lleva como una especie de sable cruzando el cuadro. Aparte, cada una lleva sus colores también combinados. Otra que es la Aquamarine Surf, que lleva también tiene un motivo, que es como una ola de mar y saliendo una tabla de surf de la ola, más tema surfero, así. La primera que hice, que es el prototipo, que tiene como una especie de guitarra. Esa más o menos tiene unos motivos. Ya esta ya me salí un poco de ahí, de estas que hice el año pasado con motivos. Ya estoy empezando, digamos, a hacer y diseñar algunas que no ya sean propiamente dicho en la bicicleta, no tengan ningún tipo de motivo, para el que quiera una con motivo o sin él. Ahora también estoy haciendo la que tengo en construcción, esta de niño, que lleva su diseño, pero bueno, tampoco tiene nada. Aunque también podría llevar una bandera pirata, que a los niños sí les va a gustar más, eso seguro. Este gaditano sabe que el negocio está no solo dentro de nuestras fronteras, por eso su objetivo es comercializar sus bicicletas en el resto de Europa. Nada más que empezar con el tema de para montar toda la empresa o montar lo que es el Woodbike Custom, y hasta que ya empecemos a comercializar y todo esto, lleva mucho trabajo, muchas horas de trabajo, de ensayo, de todo, todo eso cuesta. Y aparte también luego, también la que la serie de su difusión y que se conozca, por ejemplo, en el extranjero. Todo esto lleva un periodo de tiempo y claro, yo sé que esto llevará su tiempo. Tampoco no sé el tiempo que llevará, la verdad. Yo estoy trabajando en ello todo lo que puedo y voy haciendo todo lo que puedo, pero bueno, ya llegará algún momento, claro, que se conozca también fuera. Sí, tenemos una página web que, bueno, estamos haciendo ahora una nueva también, que es la del año pasado, se está pasando a la nueva ahora de este año. Ahí viene toda la información. La galería de fotos, vídeos, donde hemos salido, los eventos que se han hecho, por redes sociales, Facebook, Twitter, en fin. Todo esto. Una de las mis frases que tengo por ahí escrita en los carteles es arte sobre ruedas. O sea que mejor de un descrito con eso. La verdad, solo hay que verla, ¿no? Hecho en Cádiz.